Ella el viernes sufrió, viernes para sábado, sufrió una contusión cerebral, tiene un coágulo en la parte frontal de la cabeza. Viene, está en un estado crítico, que está un poco, no está bien, está desvaría y bueno, no se siente bien. En sí, ella tiene estos problemas. ¿Quién le pegó? Le pegó su pareja, se llama Leonel Cardoso. Bueno, él es extremadamente agresivo, nosotros siempre estuvimos haciendo denuncias. Están los vecinos que también han hecho denuncias, porque ellos han visto, han escuchado. Bueno, esta vez se pasó de la raya, la ha golpeado, uno de los vecinos nos contó que la golpeó, que se escuchó un estruendo, que las chicas contaron que escucharon ella misma la voz de mi hermana gritando y que bueno, que él dijo, esta vez te maté, esta vez sí te maté, así nos contaron ellos a nosotros. ¿Con qué le pegó? No sabemos, pero ella bueno, tiene la contusión cerebral, ella desvaría, no, realmente no está bien. ¿No es cierto que ustedes habían realizado la denuncia? Sí, nosotros habíamos hecho denuncias allá hacía varias veces, ya hace 2 años, porque bueno, ellos tienen 2 chicos. En sí, la denuncia que nosotros hacíamos era violencia de género contra la mujer y contra el niño. Lo hicimos en el centro Casal, Mauricio Casal, con los asistentes sociales, que bueno, realmente yo voy a denunciar porque nunca me han ayudado, ni a mí ni a mi mamá, siempre hemos contado y se han burlado y no tuvimos ayuda de parte de ellos.